Pero lo que pasa es que no tiene mantenimiento alguno. Hace muchos años que está totalmente descuidado. El año pasado hicieron una reparación que es de terror, porque excavaron en los laterales y la tierra la pusieron al lado del camino y de ambos lados, así que hicieron una lindísima pileta de natación, donde llueve y se queda el agua estancada. Entonces el tránsito termina ablandando todo el camino y rompiéndolo y perdiéndose absolutamente todo el ripio que se puso con tanto esfuerzo y con tanto dinero años atrás. Es decir, el mantenimiento del camino es un desastre. Es decir, lo que han hecho últimamente es romper el camino en lugar de mantenerlo. Con esta reparación de los bordos en los laterales es mortal para la vida del camino. Y además de los yuyos laterales, podríamos decir, el yuyar lateral, ¿qué pasa por supuesto con eso, que también es algo tan clave para el mantenimiento del camino? Sí, claramente, el camino, lo principal es cuidar el gálibo, que es, digamos, que el camino drene y que el agua salga del camino y vaya a parar a las cunetas. Si no se le hace mantenimiento a todo el sistema de drenaje, el camino no funciona. Y eso es lo que estamos padeciendo. Y lo que hay que hacer es que el agua llegue a los desagües, salga del camino y que el camino tenga el gálibo reconstruido para que el agua justamente al llover drene. Podemos ver algún ejemplo de caminos de tierra laterales donde se da esa condición y no tienen ripio y están funcionando mejor que el ripio que tenemos acá a la vista, ¿no? Un ripio que casi no es ripio. Se ha perdido el ripio, se ha perdido el sentido del ripio, porque el ripio termina, digamos, estando dentro de un gran charco de agua en las grandes lluvias. Y esta ruta es provincial, o sea, la responsabilidad es de la provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Pero está trabajando un consorcio acá, un consorcio que está conformado justamente por ustedes, por productores. Sí, exactamente, pero es un consorcio que está, digamos, facultado, capacitado básicamente para hacer mantenimientos en caminos de tierra, con equipamiento mínimo, y lo que se puede hacer en una ruta provincial con ripio es ínfimo. Es decir, alguna pequeña reparación, pero nada más. Es decir, el consorcio no tiene maquinaria ni recursos para hacer un mantenimiento de una estructura como esta. Que empezamos a vender la leche, tuvimos mucho en cuenta este camino porque lo tomamos como el punto al que iba a haber que sacar la leche los días de lluvia y demás, ¿no? Cuando uno asume un tambo y una actividad de ese estilo, ya sabe que un camino de tierra llueve y se hace barro. Y con el ripio uno suponía que no íbamos a tener ese problema y bueno, hace 6 años que es parte del problema también. Problema, o sea, no se puede sacar leche. O sea, hay que sacar la leche por el ripio cuando uno debería llegar hasta ahí y desentenderse. Sí, porque, a ver, vamos a explicarle a la gente, ¿no? La leche hay que sacarla todos los días, con lluvia o sin lluvia. Sí, bueno, en nuestro caso tratamos lo posible de guardarla en frío 2-3 días para evitar romper los caminos de tierra y demás, pero cuando uno quiere sacarla a la leche se encuentra que ripio, la ruta provincial, genera problemas y yo, en vez de tener que sacar 8 kilómetros, tengo que hacer 16 o 20 kilómetros. ¿Cuánto trasladas? O sea, ¿cuántas idas y venidas tenés en el tractor para trasladar tu producción? No, bueno, es una salida diaria, ya te digo, son 8 kilómetros de tierra y son 12 kilómetros más de ripio que hay que hacer. Si yo te pongo un número, culpa de que el camino, de que la ruta provincial esta está en mal estado, yo tengo que hacer 800 kilómetros más al año de recorrido. El diablo me anda buscando, no me encontró.
Parece que yo le debo un alma o dos. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita es doble, es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy señor. Es importante que aquellos maestros que estamos en el campo y que no vivimos en las escuelas, podamos estar todos los días, porque los chicos están esperando, los chicos van a caballo a la escuela, llegan a la escuela, pero bueno, tengo anécdotas de un colega que está acá, Juan, que él llegaba a caballo a la escuela, es demasiado a caballo, bueno, después a la cocinera y a mí nos tocó entrar caminando a la escuela también. El camino este, más allá de que yo me haya jubilado, yo creo que hay que apelar a las autoridades, que es un camino que se usa mucho. Y no solamente los productores de leche, que son varios y bastante importantes, los productores de hacienda también, los productores de grano, y lo social, porque Maciá queda cerca, digamos, toda la gente del campo viene a comprar, a hacer sus compras a Maciá. Y obviamente la atención médica también se brinda en Maciá, digamos, si bien no tenemos una alta complejidad, bueno, los primeros auxilios, hay una salita y una octava, como ustedes seguramente habrán pasado, y eso es todo lo que hay de servicio de salud, y bueno, está Maciá, que obviale, que en realidad cualquiera de los dos centros urbanos hay que andar por estos caminos. Si llueve un poco, ¿se puede transitar, se puede llegar a la escuela viniendo desde Maciá, por ejemplo? Y no, o sea, por más que uno tenga vehículos para andar, el riesgo se te corre, este material que tiene, que no sé cómo se llama, si es brosa, se corre, andás de cuneta en cuneta, cuando hay sequía no se ve absolutamente nada también, porque va un vehículo adelante y vos no podés verlo. Y bueno, ya te digo, varias veces hemos tenido que poner la doble tracción y hacer trizas corazón y llegar a tu casa, porque uno también tiene familia y también quiere llegar a la casa. De vecinos que en su momento se formó para trabajar, hacer algo por el tema del estado del camino. Primero arrancó por arreglar pantanos y bueno, después se fue mejorando un poco las pocas máquinas que pudimos tener para hacer un mantenimiento ya más intensivo. Hablamos de maquinaria, ¿quiénes aportan las maquinarias? Los productores. Vecinos y productores. ¿Vialidad no tiene injerencia en el consorcio? No. El consorcio presta un servicio a Vialidad de la provincia, y bueno, por ende el gobierno provincial es el que aportaría, digamos, los recursos, ¿no? ¿Cómo podría contarnos qué es lo que están padeciendo más bien como productores en lo que sería para el manejo, no solo del camino, sino para el manejo también del consorcio? Y bueno, el camino troncal, que es la ruta 31, 33-31, que une Maciá Viale, es, como ya dije, donde convergen todos los caminos de tierra, donde se ha hecho un trabajo en estos tres años, muy intenso, y se ha podido mejorar la situación de los caminos de tierra, pero seguimos sin poder transitar libremente, sobre todo los días de lluvia, y aún cuando está seco, ¿no?, por el mal estado del ripio. Ripio que ya en muchas partes, como podrán ver, ya es un camino natural. ¿Ripio que hace cuánto fue hecho? Bueno, ya tiene 12 años. Reposición de materiales. Nosotros hace un par de años estamos en comunicación casi permanente con Vialidad, en el reclamo permanente de la reposición de materiales. Hace 3 años, 2017 ya, nos habían propuesto reponer materiales, brosa y ripio, para mejorar la traza y bueno, y también mantener este camino. Pero bueno, eso no ha sido así. Se ha empezado una obra de cuneteado, ustedes podrán ver los bordes del camino.
en ese mismo año, pero eso no prosperó, no se llegó a reponer materiales. ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes para el mantenimiento del camino? Bueno, se trabaja mensualmente, todas las semanas, repasando y haciendo obras, enanchando caminos, reposición de alcantarillas, unas 100 y piquito de alcantarillas que se han podido cambiar, reponer o cambiar. Y bueno, se ha mejorado mucho, como dije, las trazas en los caminos de tierra, 100, 130 kilómetros de caminos de tierra. Pero bueno, convergen todos aquí y aquí empieza el problema. Camino a la producción se hizo en el 2006. Yo fui presidente de un consorcio que se formó en ese momento para un préstamo del BID. Se pidió un crédito del gobierno de la provincia de 5 millones de dólares y se hizo, con ese préstamo, se hizo este camino que va de Maciá a Viale. Y después que se hizo eso, que se hizo bien, la verdad que fue un ripio bien hecho, y después de eso nunca más nadie tuvo la responsabilidad desde la provincia, desde Vialidad, de quien fuese, de mantenerlo. Y el problema está a la vista hoy, ya se ha perdido el ripio, se ha perdido la brosa, se ha perdido todo, porque la verdad que es dificilísimo poder vivir en este lugar. Cuando llueve un poco no se puede salir. Sí, acá directamente va a ser intransitable. El camino acá en marzo, si llueve, se va a transformar en un problema, no solo para la producción, sino que para nosotros. No vamos a poder salir. El que no tenga un tractor no va a poder salir. Y digo un tractor porque no sé si las 4x4 hace una semana atrás que empezó a llover, hay unas zanjas que se había hecho y las camionetas tocaban abajo. Es decir, que no, yo pienso que cuando empiece a llover un poco en otoño y que no se seque, esto va a ser un intransitable. Y yo creo que hay que, lamentablemente, con la desidia que hubo todos estos años, lamentablemente hay que arrancar de cero. Lamentablemente, usted ve lo que es esto, es una pileta, hay tierra para los dos lados, esto estamos en un pozo, en una zanja, es muy difícil de esa manera armar esto. A mí se me ocurre, la única manera es generar de vuelta base, porque hoy estamos en partes, estamos circulando sobre la tierra del lugar, y eso es imposible que eso se seque, ¿no?